Soy libre en la nada, sin definiciones o adjetivos que logren encasillar mi esencia. ¿Cómo puedo explicarme a partir de un nombre? No me logro resumir en él, o inclusive sentirme identificada con el sonido que produce. No es que rechace quién soy o de dónde vengo, pero hay algo que me lo dice, me lleva a tomar nuevos caminos, nuevas posibilidades. Día 1. Estaba flotando en el espacio frente al sol. No era Gabriela. Era un rayo que salía disparado al mundo, una partícula que flotaba a la velocidad de la luz. A medida que avanzaba haciendo un destello, me iba ondulando. Era una onda que acariciaba el espacio, subía y bajaba. La velocidad disminuyó. La luz se fue ensombreciendo, se iba comprimiendo más y más, hasta ser casi como un resorte. ¿Que cómo amanecí? Chueca amanecí y chueca me siento. No, 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 no. Ojalá fuera una simple torcedura, un espasmo, no es eso. No sé, no me estoy sintiendo muy bien hoy. Estoy sintiendo ajeno mi cuarto, mi cama, hasta mi cuerpo. Hay algo raro. No, no, no. ¿Diferente? Como si mi menstruación pudiera definir mi espíritu. Dios. Perdón, solo... Sí, tengo algunas preguntas, pero... Voy tarde. Tengo que conectarme a clase. La doble hélice del ADN están constituidos por 4 subunidades de nucleótidos: adenina, tinina, citosina y guanina. Es gracias a estos 4 componentes químicos que ahora mismo reímos, lloramos, evolucionamos. Inclusive nuestros sueños son un producto de cómo estas bases se relacionan. Mejor dicho, no somos sino diferentes agenciamientos de los mismos componentes. Podríamos entender nuestro pasado, teniendo en cuenta que son las hebras ya trenzadas. Si el trenzado está pasando ahora mismo, ¿qué te lo impide? Mutación. Ese es uno de los conceptos clave. Siguiendo con nuestra explicación, la doble hélice fue descubierta por 2... Gabriela. Perdón, Gabriela. Cierra tu micrófono, por favor. ¿Ma? 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 ¿Ma?
Quizás acá encuentres las respuestas a las preguntas que no he podido contestar. La liberación es propicio al sudoeste. Si ya no queda nada donde uno debería ir, es venturoso el regreso. Si todavía hay un lugar a donde uno debería ir, entonces es venturosa la prontitud.